Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, casa encuestadora, y hoy estamos presentando nuestro último análisis, nuestro último reporte de encuestas rumbo a las elecciones de este domingo. Hay que platicar de que se disputan 6 gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. Estas elecciones, desde mi perspectiva, no han generado el interés que se merece, ya que los resultados van a influir definitivamente en el escenario político electoral de México. Hay que decir algo. Al día de hoy, Morena, junto a sus aliados en San Luis y en Morelos, gobiernan 18 estados del país. Nos dicen los números, y ahorita platicaremos de ellos, que al menos Morena ganaría 4 elecciones, lo que les permitiría llegar a 22 estados, que es más o menos 2/3 partes del país. Y es para preguntarnos, tras este México, ¿cómo se le podría ganar a Morena en el 2024 y cómo Morena podría seguir ampliando su poderío electoral, su poderío en los estados para mantenerse en el poder? Nosotros realizamos una encuesta del 27 al 29 de mayo, donde hicimos 1,000 encuestas telefónicas en los diferentes estados del país. ¿Cómo están los resultados? Aguascalientes es sin duda el estado, a mi parecer, más importante en estas elecciones. ¿Por qué? Si bien no es tan grande ni tampoco tiene el peso electoral que sí tienen otros estados, es la joya de la corona del PAN. El PAN no se puede permitir en esta elección perder Aguascalientes. Si hace algunos meses nos hubiéramos preguntado si sería posible que Morena ganara Aguascalientes, muy pocos se hubieran atrevido a decirlo. Porque la marca política PAN es muy sólida, esa región del país es el bastión político del PAN y además la candidata de Morena era muy poco conocida. Había una distancia de aproximadamente 20 puntos al inicio de la campaña. ¿Qué pasa? Sucedieron varios eventos. El primero, la revocación de mandato que fortaleció a Morena y que fortaleció al presidente López Obrador. También desde la campaña de Morena se generó una intensa campaña para vincular a Teresa Jiménez, panista, con el PRI. Y además, recientemente declinó la candidata del PT Verde, Marta Márquez, expanista, a favor de Nora, lo que le permite cerrar la elección. Hoy tenemos un empate técnico, una diferencia de menos de un punto, lo que nos indica que la elección se va a definir justo ese día, justo el domingo. De ahí nos iríamos a Durango, el segundo estado altamente competido, muy competitivo, que se han visto ambos candidatos. Hay que decirlo, a lo largo de la campaña fueron cambiando los primeros lugares. En un momento fue ganando Esteban Villegas de la Alianza PAN-PRI-PRD, en otro momento Marina Vitela, pero para el cierre, quien se ve a la cabeza es Esteban Villegas, excandidato a gobernador, exalcalde, exdiputado, con aproximadamente poco menos de 4 puntos de diferencia. ¿Qué sucede en Durango que no sucede en otros estados? En Durango también hay elecciones a presidente municipal. Cuando hay elecciones a las presidencias municipales y a las gubernaturas, hay una suma de fuerzas donde hay que operar todos en conjunto para poder ganar. En una elección tan cerrada, de menos de 4 puntos, ¿qué estamos viendo? Quien gane Durango Capital y quien gane Gómez Palacio, quien saque la mayor cantidad de votos en estos municipios, va a ser quien pueda ganar la gubernatura. La fortaleza del PAN-PRI-PRD está en Durango. Tienen un buen candidato que va en primer lugar en las encuestas y además Esteban Villegas es ampliamente conocido. Sin embargo, en Gómez Palacio, ahí está la fortaleza de Morena. Marina Vitela, la candidata, viene de ser la presidenta municipal. Habrá que ver cómo salen los resultados en Gómez Palacio para en la suma de ambos municipios ver quién puede ganar. Durango, al igual que Aguascalientes, se va a definir el día domingo en las urnas. En el caso de Quintana Roo, es un caso interesante, uno de los estados más importantes del país económicamente, por lo que implica la industria turística, la inversión nacional, la inversión extranjera directa. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una ventaja importante de la candidata de Morena, Mara Lezama, sobre la candidata del PAN-PRD, Laura Fernández. ¿Qué hay en Quintana Roo que no hay en otros estados? Aquí no hay alianza PAN-PRI-PRD. Va PAN-PRD y va el PRI por separado con Leslie Hendricks, la hija del exgobernador Joaquín Hendricks. ¿Por qué mucha gente dice cómo Morena va a ganar
Quintana Roo, si hay tanta inversión, si hay tantos recursos, si hay tantos empresarios, que se comenta es la oposición al partido del presidente. Hay una cantidad muy importante de gente que trabaja en la industria turística, que viene de otros estados del sur a buscar trabajo y que son altamente obradoristas. Estamos viendo una ventaja de poco más de 25 puntos que le permitiría a la dos veces presidenta municipal de Benito Juárez de Cancún llevarse la gubernatura de Quintana Roo. El caso de Hidalgo es otro estado que para muchos va a ser competido, aunque los datos nos indican que hay una ventaja importante. ¿Qué sucede en Hidalgo? Hidalgo es uno de los últimos estados en los que nunca ha perdido el PRI. Hay que mencionarlo, hay tres estados donde nunca ha perdido el PRI: Hidalgo, Coahuila y el Estado de México, justo los dos estados que se van a disputar el próximo año. Hay una ventaja de poco menos de 20 puntos para Julio Menchaca, el candidato de la Alianza de Morena, seguido de la candidata del PAN-PRI-PRD, Carolina Villano. ¿Por qué si hay una ventaja de 18 puntos, hay tantos analistas, hay tantos políticos que dice puede haber un cambio en las tendencias? Carolina Villano es una política ampliamente conocida, secretaria general del CEN del PRI, ganadora de elecciones en su trayectoria y además esposa de Rubén Moreira, el exgobernador de Coahuila, de quien se menciona es uno de los grandes operadores políticos ganadores de elecciones que tiene hoy la oposición. Los números nos dicen que va a ganar Morena con Julio Menchaca. El caso de Oaxaca es uno de los polos políticos, es uno de los espacios de mayor solidez política de Morena. Si revisamos la aprobación del presidente López Obrador a lo largo y ancho del país, nos daremos cuenta de que Oaxaca está en el top 3 de los estados más obradoristas que tiene México. Cuando hacíamos mediciones desde hace más de un año, veíamos que pusiera quien pusiera Morena en Oaxaca, iba a ganar. Estamos hablando de una ventaja de 30 puntos de Morena sobre su rival más cercano, que sería el PRI. Esta seguramente será la elección más holgada de todas. Y cerraríamos con Tamaulipas, un estado fronterizo, otro estado del que se dice podrá haber competencia. Los datos nos dicen que hay una diferencia de aproximadamente 20 puntos entre el candidato de Morena y el candidato de la Alianza. Américo Villarreal, el doctor, hijo de otro exgobernador, también llamado Américo Villarreal, encabeza las encuestas, seguido de César el Truco Verástegui, candidato del PAN, exsecretario general de gobierno, de quien se dice hará un gran esfuerzo para poder ganar esta elección. ¿Qué sucede en Tamaulipas y por qué es interesante? El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a diferencia de otros gobernadores que también disputarán su renovación, no ha mostrado cercanía al presidente López Obrador. Hay que recordar que en meses anteriores hubo muchas hostilidades, hubo una disputa. Santiago Nieto, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, generó un proyecto en contra del gobernador y se dice él hará todo lo posible para poder ganar.